Bebida de valientes, de noches estrelladas. El mezcal en el alma, historias reveladas. En cada trago, un suspiro ancestral, una conexión profunda, un viaje espiritual. El mezcal no es solo una bebida, es un legado ancestral. La producción y el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas eran prácticas comunes en las culturas indígenas de México, mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles. Los aztecas y los mixtecas, por ejemplo, ya destilaban aguamiel, la savia del agave, para producir una bebida alcohólica conocida como pulque. Este proceso de destilación primitiva estableció las bases para la futura producción de mezcal. El proceso de elaboración del mezcal es un auténtico ritual. Se inicia con la cosecha de las piñas del agave, que son horneadas de forma ancestral. Después, estas piñas caramelizadas se trituran y fermentan en tinas de madera, donde las levaduras silvestres hacen su danza mágica. Y finalmente, la destilación en alambiques de cobre da a luz a la esencia pura del mezcal, una experiencia sensorial que ningún otro licor puede igualar. El mezcal es como un jardín de agaves, cada uno con su personalidad única. Desde el icónico agave espadín hasta el misterioso tobalá, pasando por el robusto arroqueño, hay un mundo de sabores y aromas por descubrir. Los maestros mezcaleros son como alquimistas modernos, combinando agaves y técnicas para crear magia embotellada. Las principales zonas con denominación de origen del mezcal son Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas y Guanajuato. Es importante mencionar que la producción de mezcal se rige por regulaciones específicas y denominaciones de origen en México para garantizar su autenticidad y calidad. El mezcal no es solo una bebida, es una expresión de la pasión y la creatividad de México. Así que la próxima vez que alces tu copa de mezcal, hazlo con orgullo y celebra la tradición y la autenticidad que fluyen en cada gota. ¡Salud!